estamos pasando por aquí para dejarte unas palabras de ánimo, ¿sabe? Cuentan que un niño estaba en un servicio junto a otro niño y mientras se llevaba a cabo el servicio, este niño estaba habla y habla y habla y se movía y no estaba tranquilo. Y el papá lo regañaba, pero el niño continuaba, y el papá lo miraba y el niño continuaba. Hasta que en un momento dado, en un punto, el papá lo sostiene por los hombros y le dice, oye, que te quedes tranquilo ya, déjate de estar moviendo. Entonces el niñito que estaba al lado comienza como que en un tono de burla a decirle, ah, te regañaron, ahora no te puedes mover más, tienes que estar tranquilo. El otro niño lo mira fijamente a los ojos y le dice, tú me ves aquí quieto, pero por dentro yo me estoy moviendo. Yo quiero que tú sepas que es una excelente oportunidad para que tú le grites a la circunstancia, tú me ves callado, pero por dentro yo estoy gritando. Tú me ves quieto, pero por dentro yo me estoy moviendo. Dile al miedo, perdóname por no tenerte miedo. Dile a la depresión, perdóname por no deprimirme. Dile al dolor, perdóname si ya no me dueles. Dile al pasado, perdóname si ya no guardo rencor. Que hoy sea un día para tú experimentar lo que es la libertad. ¿Y para qué estar en prisión si tú tienes la llave que abre cualquier celda? Recuerda que las águilas tienen la capacidad de mirar hacia el sol y seguir volando. Que nunca se aparte tu mirada de la luz, de justicia, del sol de la verdad, del sol de la libertad, del sol de un nuevo comienzo. Te envío muchas bendiciones y declaro que tú y los tuyos serán bendecidos y que no te vas de esta tierra sin experimentar lo que es la felicidad. Tú mereces ser feliz. Así que dile a las circunstancias, perdóname si ya no te tengo miedo. Será hasta la próxima. Les quiero, mi gente.